Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Shamila con ustedes el día de hoy aquí en nuestro canal Artes y Creaciones Chantal. Hoy día les voy a traer otro modelo de carpeta. Miren, precioso, ¿cierto? Esta vez les traigo la carpeta de color anaranjado en tejido crochet. Sencillo, práctico y fácil de tejer. Explicado desde la primera vuelta hasta la última vuelta, paso a paso, como para que lo puedan tejer también aquellas amigas principiantes que me han estado pidiendo, ¿sí? Bien, entonces les dejo ya el paso a paso. Al mismo tiempo, invitar a que se suscriban a mi canal si todavía no lo hacen, activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones que publico aquí en nuestro canal, ¿sí? Y también que visiten las redes sociales que se encuentran debajo del video tutorial. Todas mis redes sociales tienen el nombre del canal, Artes y Creaciones Chantal. Ahora sí, les dejo el paso a paso. Bien, vamos entonces a trabajar esta carpeta. Ahora voy a trabajar la carpeta con el color anaranjado, ¿ya? Hilos delgados siempre. Siempre también, si quieren, lo pueden trabajar con hilo grueso. Nada más siguen la misma la hilación que yo llevo, lo harían, pero a veces siempre no, a veces no sale exacto tampoco cuando lo hacen con hilo grueso. Quizá hay punto de más, tendrían que mejorar puntos, ya, pero igual quedaría la carpeta. Entonces nosotros vamos a empezar, y acá tengo mi ganchillo 2.5 y empezamos con un punto de inicio. Podemos también empezar así con punto de inicio, o también lo podemos empezar con un anillo mágico, ¿ya? Entonces, pues, pero yo normalmente trabajo siempre con puntos de inicios, y digo entonces 1, 2, voy a bajar un poco la cámara, ahí está mejor, creo, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, uno más si no, ya 7. Voy a pasar en la primera cadena donde inicié, ahí, y voy a cerrar con un punto deslizado, y luego digo 1, 2 y 3 cadenas. Esto llega a ser mi primera vareta. Entonces voy a trabajar en todo este arito, ya en todo este arito voy a trabajar. Ya voy 3 puntos contando mis cadenitas. Ahí voy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20 puntos varetas. Ahora voy a pasar 1, 2, 3 aquí en la tercera cadena donde yo empecé, y cierro con un punto deslizado. Entonces hasta ahí yo tengo terminada mi primera vuelta. Vamos a trabajar la vuelta 2 y decimos 1, 2 y 3. Esto llega a ser mi primera vareta. Voy a pasar al siguiente punto y voy a trabajar un punto vareta, y sobre este punto vareta le voy a trabajar un aumento. Ahora paso al siguiente punto y trabajo solamente un puntito. Al siguiente trabajo un punto vareta y un aumento. Siguiente, solamente uno. Siguiente, voy a trabajar el punto vareta más el aumento. Y bien, entonces en esta vuelta 2 terminamos. Y al final voy a tener 30 puntos varetas.
Finalicemos. Hasta ahí nosotros hemos terminado nuestra vuelta 2. Entonces vamos a trabajar nuestra vuelta 3. Decimos 1, 2, 3 cadenas, mi primera vareta. Voy a pasar al siguiente punto y hago un punto vareta. Luego voy a separar con 1, con 2 y con 3 cadenitas. Y voy a dejar un punto en mi base y paso al siguiente. Y voy a hacer 2 puntos varetas seguidos en cada punto de base. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas que separo. En mi punto de base dejo un punto y los dos siguientes lo trabajo un punto vareta. Entonces así terminamos. Vuelta 3. Terminamos así nuestra vuelta 3 y vamos a iniciar nuestra vuelta número 4. Empezamos 1, 2 y 3 cadenas, mi primera vareta. Paso al siguiente punto y hago un punto vareta y un aumento. Luego separo con 1, con 2 y con 3 cadenitas. Paso al siguiente y hago un punto vareta. Y en el segundo punto, un punto vareta y un aumento. Vuelta 4. Finalizamos. Esta es mi vuelta 4. Ahí está, finalizada. Entonces vamos a trabajar ahora la vuelta número 5. Empezamos. Decimos 1, 2 y 3 cadenas. Mi primera vareta. En este punto donde yo levanté las 3 cadenas, voy a trabajarle un aumento. Serían 2. Paso al siguiente punto. Serían 3. Al siguiente punto, 4. Y aquí también le doy un aumento. Total, voy a tener 5. Separo con 1, con 2 y con 3 cadenas. Y vuelvo a trabajar. Lo mismo, al inicio aumento. El punto del medio lo trabajo normal, un punto. Y el último punto, el final, también lo aumento. De esa forma. Terminemos. Hasta ahí terminamos. En esta vuelta tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, es la vuelta 5. Vamos a trabajar ahora la vuelta 6. Digo 1, 2 y 3. Esto llega a ser mi primera vareta. Voy a pasar al siguiente punto. Sería mi vareta 2. Ahí sería mi vareta 3. Mi vareta 4. Y en este punto siguiente, mi vareta 5. Y en este punto voy a darle un aumento. Así. Serían 6. Y luego 1, 2 y 3 cadenas. Separo con 3 cadenitas. Y luego vuelvo a trabajar los primeros puntos. Solamente un punto vareta. Como ven, y el final es un punto vareta más un aumento. Ya saben que separado es con 3 cadenas. Entonces termino esta vuelta. Esta es la vuelta 6. Terminamos la vuelta 6 y luego trabajamos la vuelta 7. Ya la vuelta 7 voy a trabajarle también aumentando un punto al final. Ya tendríamos 7 en la vuelta 7. Terminemos. Hasta aquí estamos en la vuelta 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Aquí en la vuelta 7 nosotros estamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como les dije, hemos aumentado. Trabajamos la vuelta 6 con 6 y luego la 7 con 7. Ahora voy a trabajar la vuelta 8. Empezamos 1, 2 y 3 cadenas. Aquí donde levanté las 3 cadenas voy a darle un aumento. Ahí ya tengo 2. En los puntos del centro se van a trabajar normales. Hasta ahí tengo 4, 5, 6, 7, 8 y en este mismo punto 9. Así, miren, he aumentado, como lo ven. ¿Ya? Entonces, luego digo 1, 2 y 3. Y aquí
vuelvo a trabajar al inicio el aumento y luego al final también el aumento. Ahí está, terminamos. Hemos terminado así nosotros nuestra vuelta 8 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos en aumento. Entonces vamos a trabajar ahora la vuelta 9. Empezamos 1, 2 y 3, la primera vareta. Voy a trabajar la vareta 2. Sigo vareta 3. Sigo vareta 4. Sigo en el siguiente la vareta 5. Sigo en el siguiente la vareta 6. Sigo en el siguiente la vareta 7. Vareta 8. Y en este último donde vamos a dar nosotros el aumento, vareta 9 y al mismo tiempo un punto más, vareta 10. Miren, hemos aumentado 10 puntos. Luego voy a separar con mis 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y sigo trabajando acá nuevamente. Ya, entonces así vamos a trabajar. Esta vuelta tenemos 10. Terminando esta vuelta, esta es la vuelta 9, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy en la vuelta 9, en la vuelta 9 tengo 10 y luego voy a trabajar la siguiente vuelta, la vuelta 10, con 11 puntos. ¿Ya? Entonces, terminemos. Aquí terminamos entonces y tengo 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto llega a ser la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es la vuelta 10. Entonces ahora vamos a trabajar nuestra vuelta 11. ¿Ya? Vamos a subir las 3 cadenas y en este punto yo le voy a dar un punto de aumento. Ahí tendría entonces 2. Vamos a aumentar al inicio que hemos aumentado y luego vamos a aumentar al final. Ya al final aumentamos. Entonces estamos avanzando las varetas para luego en el punto final darle también el aumento. Entonces ahí está. Y aquí miren, ven. Aumento, como les dije, en esta vuelta hemos aumentado al inicio y al final y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y luego 1, 2 y 3 cadenas de separación y seguimos trabajando así toda la vuelta. Esto llega a ser mi vuelta 11. Luego voy a trabajar la vuelta 12. ¿Cómo voy a trabajar mi vuelta 12? Mi vuelta 12 lo voy a trabajar punto sobre punto. Ya no voy a aumentar nada. Voy a trabajar punto sobre punto. Y también voy a separar con las 3 cadenitas. Entonces avanzamos. Vuelta 11 y luego la vuelta 12. Bien, hasta ahí hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas. ¿Ya? Hasta ahí son 12 vueltas donde nosotros hemos ido en aumento. Y aquí en esta vuelta 12 tengo, como le dije a ustedes, trabajábamos parejitos sin aumentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora nosotros acá vamos a trabajar ya disminuyendo. Entonces, este primer punto que tengo lo voy a dejar y me voy a deslizar al segundo punto. A este punto. Y aquí empiezo y digo 1, 2 y 3. Miren, ven, el primer punto lo dejé. Entonces, trabajo solamente los puntos del medio. El primero y el último es el que voy a dejarlo, no los voy a tejer, ¿ya? Entonces, si yo tengo 13 puntos en esta vuelta, voy a trabajar con 11 puntos. Eso es lo que voy a tejer, 11 puntos, porque el primer punto y el último punto no lo tejo. Entonces, ya estoy avanzando.
hasta ahí. Entonces el último también lo dejo igual que el primero. Y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora voy a separar con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Y nuevamente el primer punto lo voy a dejar, no lo voy a tejer. Voy a empezar a partir del segundo a trabajar. Ya, así de esa manera. Entonces terminamos toda esta vuelta. Aquí entonces estamos terminando ya nuestra vuelta 13. Es la vuelta 13 la que hemos terminado, donde hemos disminuido y tenemos 11 puntos. Vamos a seguir disminuyendo y yo ya cerré acá. Lo que voy a hacer es pasarme al siguiente punto, que es este, deslizándome. Ahí me deslizo y eso significa que voy a dejar un punto y a partir de aquí voy a empezar a trabajar nuevamente. 1, 2 y 3. Estamos en la vuelta 14, ¿ya? Esta es la vuelta 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y empezando la 14. Bien, entonces seguimos dos puntos varetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, en esta vuelta 14 tenemos 9 puntos varetas. Como dijimos, estamos en disminución. Ahora acá voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Aquí en este espacio donde yo separé con 5 cadenitas, aquí lo que voy a hacer es trabajar una vareta, dos varetas y tres varetitas. Así. Y nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Y dejo el primer punto y paso a partir del segundo. Ya saben, a partir del segundo punto, igual sigo avanzando y el último punto también lo dejo. ¿Sí? Entonces así de la vuelta 14 finalizamos. Aquí estamos entonces con la vuelta 14 finalizada. De esa la forma como está quedando. Vamos a trabajar ahora nuestra vuelta 15 y seguimos disminuyendo. Entonces voy a pasar al siguiente punto. Disminuyo. Y aquí empiezo y digo 1, 2, 3, mi primer punto vareta. Trabajo el punto 2, el punto 3, 4, 5, 6 y 7. Esta vez trabajamos con 7 puntos. Y aquí, en esta parte del medio, vamos a aumentar 3 cadenitas. Ahora, en este lado de 3 cadenas de separación, aquí voy a trabajar 3 cadenas. 1, 2, disculpen, 3 varetas. 3 varetas. Separo con 3 cadenitas. Y ahora este espacio. También 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Así. Y luego 3 cadenas de separación. Y dejando un punto, paso aquí al siguiente. Y volvemos a trabajar. Solamente puntos del centro, ¿sí? Al inicio, ya saben, y al final no lo trabajamos porque estamos en estas vueltas, estamos en disminución. ¿Ya? Entonces, esta es la forma, miren, estamos con 7, así. Entonces, finalizamos, ya, terminemos. Terminamos así nuestra vuelta 15, ahí lo ven, y vamos a empezar entonces nuestra vuelta número 16. Y seguimos en disminución, entonces voy a deslizarme aquí a este punto. Y aquí empiezo y digo 1, 2 y 3 cadenitas. Ahora voy a pasar al siguiente punto y hago un punto vareta. Siguiente punto,
un punto vareta. Siguiente punto, un punto vareta. Siguiente punto, un punto vareta. Ahí yo tengo ya 5. Y luego digo 1, 2 y 3 cadenas de separación. Ahora en estos espacios, en cada espacio que ustedes ven con 3 cadenas, vamos a trabajar así, 3 varetas, ¿ya? Entonces paso a este primer espacio y trabajo 3 varetas. 1, 2 y 3 varetitas. Así. Luego vuelvo a hacer 3 cadenas de separación. Voy a pasar a este siguiente y trabajo lo mismo. 3 varetitas. 1, 2 y 3. 3 varetitas. Nuevamente 1, 2 y 3 cadenas de separación. Y en este siguiente espacio, 3 varetitas. Así. Nuevamente 1, 2, 3. Y vamos a trabajar ahora los puntos. Ya así. En esta fila. Miren, ven. Entonces, así vamos a trabajar toda la vuelta, ¿sí? Miren, tengo 5 y luego voy a trabajar la siguiente vuelta también. Y en la siguiente vuelta me voy a quedar solamente con 3, ¿ya? Con 3 puntitos. Así lo hacemos, ¿ya? Entonces, esta vuelta contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estamos en la vuelta 16, ya con 5 puntitos, y luego voy a trabajar la vuelta 17. Ya saben cómo se trabaja en este lado, y vamos a tener 3 puntitos. Ya entonces terminamos vuelta 16 y luego vuelta 17. Hasta ahí, entonces, lo ven, hemos trabajado la vuelta 16 y también la vuelta 17. Ahí, como lo ven, como indicamos. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es acá. Seguimos con nuestra vuelta 18, ¿ya? Vamos a trabajar ahora la vuelta 18. Entonces, digo 1, 2, 3. Esto llega a ser mi primera vareta. Voy a hacer 2 cadenas de separación. Y luego he trabajado, como ven ustedes, en este punto donde levanté 3 cadenas. Bien, vamos a trabajar ahora en el primer punto y luego en el final. Entonces voy a pasar a este punto y voy a hacer un punto vareta. Así, vuelvo a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y voy a volver a pasar al primer punto haciendo un punto vareta. Luego 2 cadenas de separación y paso al siguiente punto. Como ven, comunicamos el punto de inicio y punto del final. El punto del centro no. Separando siempre con 2 cadenitas. Paso acá. Así ven, 2 cadenitas de separación y en el siguiente. 2 cadenitas de separación, vuelvo a hacer. Y así voy a trabajar toda esta vuelta. Esta ya es la vuelta número 18. Ya entonces terminamos así toda esta vuelta 18. Hemos trabajado entonces la vuelta 18 y vamos a empezar nuestra vuelta 19. Por favor, fíjense bien, miren, nosotros hemos trabajado en esta vuelta 18 cuadraditos y vamos nosotros a trabajar de estos puntos que están acá. Vamos a tener que llegar a este medio que es acá arribita, ¿ya? Entonces, estos puntos siguientes vamos a trabajarlos puntos bajos. Entonces, voy a pasar este espacio y voy a hacer en este espacio 2 puntos bajos. Ahí, paso al siguiente. También voy a hacer 2 puntos bajos. Siguiente, 2 puntos bajos. En cada cuadrito vamos a trabajarles puntos bajos. Miren, y tenemos que llegar a este medio. Entonces yo voy todavía 2, 4, voy 6. Acá, 2 puntos bajos. Ahí, y acá va a ser mi medio, dejando 1. Entonces yo digo acá 1, 2 y 3.
tres cadenas de separación. Fíjense bien, como les dije, va abriendo y este es el centro que es acá. Ya, entonces vamos a trabajar aquí y empezamos. Un punto vareta, dos puntos varetas, tres puntos varetas, cuatro puntos varetas y cinco puntos varetas. Vamos a trabajar con cinco puntos varetas, así. Nuevamente voy a hacer 1, 2 y 3 cadenitas. Este punto siguiente, como acá, lo dejo, no lo trabajo y paso a este. Y aquí hago 2 puntos bajos. En cada cuadrito voy 2, en el siguiente serían 4. Siguiente. Serían 6, siguiente, 8, siguiente, 10, siguiente, tengo que llegar acá al medio, 12, siguiente, 14, son 14 puntos bajos los que estamos haciendo, ya, de 7 cuadraditos, porque luego miren, ven, esta es la parte del centro de acá. Entonces acá voy a hacer 1, 2 y 3 cadenitas y nuevamente aquí vuelvo a trabajar mis 5 puntos varetas. Ya hay 2, 3, 4 y 5. Recuerden que estamos en la vuelta 19. Miren, así va a ir quedando. Entonces terminamos. 11 y 12. Bien, como les dije, este último no lo tejo, ni tampoco el porque inicié primero. Y aquí luego digo 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Y voy a pasar a este primer punto con un punto vareta. Luego separo con dos cadenas, trabajo el punto del medio porque el siguiente no. Este de acá, vareta. Dos cadenas y luego este siguiente no, sino el de acá, el punto final. Vareta, así. Mire, bien, entonces terminamos, ya hay que finalizarlo. Ahora 1, 2, 3 y 4 cadenas. El primer punto lo dejo y paso al segundo y ahí empiezo y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El último punto también lo dejo, al igual como acá que dejé al inicio. Miren, así. ¿Qué ahora me tocaría hacer? 1, 2, 3, 4 cadenas y empezar nuevamente a trabajar acá. Bien, amigas, entonces así toda esta vuelta finalizamos. Aquí ya la vuelta 21 está finalizada y les voy a mostrar. Ahí lo ven ustedes, nuestra vuelta 21. Ya, entonces está terminada. Y de aquí vamos a empezar ahora a trabajar nuestra vuelta 22. En esta vuelta 22 nuevamente vamos a ir disminuyendo estos puntos bajos. En esta vuelta vamos a tener ahora 8. Entonces vamos a empezar y acá digo un punto, una cadenita. Y luego un punto bajo. Ahí va mi primer punto. Aquí hago el punto 2, 3, 4, 5. Y acá me quedan 3 más que serían 8 para completar. Bien, ahora acá nosotros vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a pasar acá al primer punto, que es este. Hago un punto vareta. Miren, fíjense bien este de acá, que es así. ¿Sí? Entonces acá voy a separar ahora con 1, con 2 y con 3 cadenitas. Y voy a trabajar este segundo punto, no, este tercer punto, no, acá en este cuarto punto. Un punto vareta. Separo nuevamente con 3 cadenas y voy a trabajar acá en el medio. Un punto vareta. Así. Ahora acá voy a hacer solamente 2 cadenitas. Y nuevamente en este mismo medio, un punto vareta. Miren. Así. Ahora voy a hacer nuevamente 3 cadenas, así como acá.
y me voy a este punto, un punto vareta. Vuelvo a trabajar 1, 2, 3 cadenas y me voy a este esquinal, punto vareta, así, miren, y me queda de esta manera, así, ya. Entonces seguimos y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Luego el primer punto, que es este, lo voy a dejar a partir del segundo y empiezo trabajando total 8 puntos. Ya ahí ya voy 3 con este, son 4, 5, 6, 7, faltó, a ver, hemos corrido un punto de más. Total, como dijimos, son 8, ya, 8 puntos. Entonces, acá, este punto. Ahí decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este 8. Este último no se trabaja así como este. 8 puntos. Y nuevamente, aquí, 1, 2, 3, 4 y volvemos a empezar. Aquí ya saben que se va a trabajar como este, como les he indicado. Ya, entonces terminemos. Vuelta 22 terminada. Ahí lo ven. Va quedando bellísimo esta carpeta. Vamos a iniciar entonces ahora con nuestra vuelta número 23. Entonces empezamos y estamos acá. En esta vuelta 23 vamos a tener ahora 6 puntos bajos, ¿ya? Entonces, aquí inicio con una cadenita. Sobre esta cadena hago un punto bajo. Luego paso. Serían 2, 3 puntos. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a trabajar ahora estos puntos de acá. Aquí dentro, la columna de acá, no, acá dentro, voy a hacer un punto, dos, tres puntos varetas, miren, en ese espacio. Luego, de este punto vareta, de mi vuelta anterior, mi punto de base, ahí le doy un punto vareta. Ahora, en este espacio, tres puntos varetas más. Así, miren. Nuevamente en este punto de base, un punto vareta. Ahí. Aquí en el medio, tres puntos varetas. Uno, dos y tres. Así. Luego, trabajamos este punto de acá, un punto vareta. En este espacio, igual que acá, tres puntos varetas. Ahí. Ahora en este punto de base, un punto vareta. En este espacio, igual que acá, tres puntos varetas. Uno, dos y tres. Así, miren. Total, ¿cuántos puntos tenemos acá? Contamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 puntos. ¿Ya? 19 puntos son los que tenemos. Y luego, ¿qué nos tocaría hacer? 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Ahora voy a trabajar estos puntos. El primer punto lo dejo y a partir del segundo. Entonces cuento, digo 1, 2, 3, 4, 5 y este último, 6. 6 puntos bajos. Miren. Y nuevamente después acá trabajamos igual que aquí que hemos hecho. Entonces así. Lo terminamos, ¿ya?
Entonces ya terminamos, ahí ven, la vuelta 23. Ya terminada nuestra vuelta 23. Entonces vamos a empezar a trabajar la vuelta 24. Mis amigas, estamos trabajando en la carpeta vuelta por vuelta para que ustedes lo puedan así terminar. Ya, para que no se vayan a equivocar. Bien, entonces estamos acá y decimos una cadenita y un punto bajo. Ahí llega a ser mi primer punto. Paso al siguiente, llega a ser mi punto 2. Ahora, 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Voy a pasar, miren, yo trabajé en la vuelta anterior varetas y en este primer puntito voy a trabajar un punto vareta. Así. Luego voy a separar con 1 y con 2 cadenitas. Voy a dejar un punto y paso al siguiente. Punto vareta. 2 cadenas, dejo un punto, paso al siguiente. Punto vareta. 2 cadenas de separación, dejo un puntito en mi base y en el siguiente punto vareta. Separo con 2 cadenas, en mi base dejo un punto, paso al siguiente. Punto vareta. 2 cadenitas, en mi base dejo un punto, paso al siguiente, punto vareta. 2 cadenas, en mi base dejo un punto, paso al siguiente, punto vareta. 2 cadenas, en mi base dejo un punto, paso acá al siguiente, punto vareta. 2 cadenitas de separación, en mi base dejo un punto, paso aquí al siguiente, punto vareta. 2 cadenas de separación, en mi base dejo un punto y paso a este punto siguiente, punto vareta. Miren, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos varetas separadas con 2 cadenitas. Ahora seguimos acá y decimos 1, 2, 3, 4 cadenas. Acá yo tengo, dejando un punto, paso acá. Un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos. Miren, ahora tengo ¿cuánto? 4 puntos bajos. Y nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y empiezo aquí a trabajar. Y bien, entonces así toda esta vuelta la finalizamos. Miren, así va a ir quedando, ¿ya? Entonces terminemos. Bien, finalizamos entonces ya nuestra vuelta 24. Fue de esa manera. Miren ustedes, la vuelta 24 está todo terminado. Y ahora iniciamos nuestra vuelta 25. Y en esta vuelta 24 nosotros nos hemos quedado con 4 puntos bajos. En esta vuelta 25 voy a tener 2 puntos bajos. Aquí yo ya tengo una cadenita y ya hago un punto bajo. Miren, tengo un punto bajo y cuando termine mi vuelta voy a cerrar con el otro punto bajo, que serían 2. Entonces sigo y digo 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Voy a pasar acá y voy a hacer 2 varetas, 3 varetas. Miren, en este espacio 3 varetas. Voy a trabajar este punto de base donde está una vareta y serían 4. En cada espacio voy a trabajarle 3 puntos varetas. 1, 2, 3. Y también trabajo este punto de mi base. ¿Ven? 4. Nuevamente en este espacio trabajo 3 puntos varetas. Voy 1, 2, 3. Y mi punto de base, un punto vareta. Ahí. En este espacio, nuevamente 3 puntos varetas. Así. Y en este punto de base, un punto vareta. En este espacio, nuevamente hago 3 puntos varetas. Y en mi punto de base, un punto vareta. Sigo en este punto, en este espacio, 3 puntos varetas. Y en mi punto de base, que es este, un punto vareta. Miren. Vuelvo a trabajar acá. 3 puntos varetas.
Y ahora en mi punto de base, que es este, un punto vareta. En este espacio nuevamente, tres puntos varetas. Y en este punto de base, un punto vareta. Sigo acá en este espacio, tres puntos varetas. Y con esos tres puntos termino. Porque como ustedes vieron, yo aquí al inicio trabajé adentro, no trabajé el punto de acá de base. Igual acá tampoco no lo trabajo. Miren, así. Me va a quedar de esa manera. Luego, sigo acá. Y digo 1, 2, 3 y 4. Y como tengo acá yo mis cuatro puntos, voy a trabajar los puntos del medio. En esta vuelta, como les digo, entonces voy a tener dos puntos bajos. Ahí. 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a trabajar. Nuevamente. Y así vamos nosotros a trabajar toda la vuelta de nuestra carpeta. Bien, amigas, entonces finalizamos. Ya ahí les muestro, miren, así va a ir quedando. Terminamos. Finalizamos así entonces la vuelta 25. Ya ahí lo ven. Entonces vamos a trabajar ahora nuestra vuelta 26. Yo terminé en esta vuelta 25 con dos puntos bajos, como ven ustedes. Entonces, lo que voy a hacer ahora para poder diferenciar bien acá el punto, voy a deslizarme hasta este punto, ¿ya? Entonces, yo tengo acá dos puntos bajos y lo que, como les dije, voy a hacer es deslizarme, ¿ya? Me voy a deslizar hasta el punto vareta. Entonces, ahí me estoy deslizando. Ahí ven, ya estamos ya casi llegando. Y acá, en este punto, inicio. Aquí. Entonces digo 1, 2, 3 cadenas, mi primer punto vareta. Voy a separar con dos cadenitas. Y voy a dejar un punto y voy a pasar a este punto. Y hago un punto vareta en el punto de base. Separo nuevamente con dos cadenas, dejo un punto acá, este, fíjense, a ver. Y en este punto de base, un punto vareta. Dos cadenas de separación, dejo un punto. Y en el punto de base del siguiente punto, un punto vareta. Dos cadenas, dejo este punto y paso acá, punto vareta. Dos cadenas de separación, dejo este punto, paso aquí, punto vareta. Dos cadenas de separación, dejo este punto, paso acá, punto vareta. Dos cadenas, en este punto vareta. Dos cadenas que separo, este punto dejo y en este siguiente punto de base un punto vareta. Dos cadenas que separo, dejo este punto y en este punto de base un punto vareta. Miren, nuevamente 1, 2 cadenitas, dejo este punto y en el punto de base un punto vareta. Dos cadenitas, dejo este punto y en el punto de base un punto vareta. Dos cadenitas, dejo este punto y en el punto de base un punto vareta. Dos cadenitas, dejando un punto en el punto de base un punto vareta. Dos cadenitas, acá, dejando un punto en el punto de base un punto vareta. Dos cadenitas, dejando un punto en el punto de base un punto vareta. Dos cadenitas, dejando un punto acá en el punto de base un punto vareta. Dos cadenitas, dejando un punto y acabe en este punto de base, que es el último punto, un punto vareta. Miren, así. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos varetas separadas con dos cadenitas. ¿Ya? Así. Y luego realizo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Como tengo dos puntos, paso al punto medio y termino con 1. Y nuevamente 1, 2, 3 y 4. Y empiezo así toda la vuelta nuevamente. Y amigas, muy bien, entonces así vamos a terminar toda la vuelta. Y ya les diré que ya
Esta es la penúltima vuelta y luego haremos después la última vuelta de nuestra carpeta. Volvemos. Les muestro entonces ya la vuelta 26 terminada. Ahí está, ¿sí? De nuestra carpeta, vuelta 26 completamente terminada. Bellísimo. Y ahora vamos a trabajar la última vuelta, amigas. La última vuelta, que es la vuelta 27, ¿ya? Y última vuelta de nuestra carpeta, que le hemos tejido en color anaranjado. Bien, aquí entonces, miren, hemos cerrado. Y voy a pasar a este espacio con un punto bajo. Así. Ahora nuevamente hago un punto bajo. Y luego digo 1, 2 y 3 cadenitas. Aquí nosotros vamos a trabajar un punto picó. Y en el mismo sitio, en el mismo espacio, hacemos el punto bajo. Nuevamente pasamos al siguiente. Hacemos un punto bajo. Así. Y 1, 2, 3 cadenitas. Hago el punto picó. Y en el mismo espacio, un punto bajo. Solamente al empezar hemos trabajado prácticamente dos puntos bajos, ¿eh? Ahora acá, un punto bajo. Y luego, 1, 2, 3 cadenas. Hago mi punto picó. Y punto bajo en el mismo espacio. Siguiente espacio, punto bajo. 3 cadenas. Punto bajo. Ahí hago mi punto picó y aquí en este mismo espacio mi punto bajo. Paso al siguiente, punto bajo, mis 3 cadenitas, mi punto picó y en el mismo espacio un punto bajo. En el siguiente un punto bajo, mis 3 cadenitas, mi punto picó, mi punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo, mis 3 cadenitas, mi punto picó, mi punto bajo. Esta es la última vuelta, miren, y así la estamos terminando. Entonces seguimos acá, un punto bajo, 3 cadenas para hacer el punto picó y en el mismo espacio un punto bajo. Seguimos en este siguiente, un punto bajo, mis 3 cadenitas, mi punto picó, mi punto bajo, mi punto bajo, mis 3 cadenas, mi punto picó, mi punto bajo. En el siguiente lo mismo, un punto bajo, 3 cadenas. Ni los quiere enredar acá. Ya está. Ahora sí seguimos. Punto picó. Punto bajo. Así vamos a avanzar, ¿sí? Hasta llegar a esta esquina de acá. Ya avancemos. Miren, acá ya estamos ya llegando al final. Ya hice mi punto bajo. Con mi punto picó, cierro acá con mi punto bajo. Y nuevamente hago otro punto bajo, así como acabé que hice. Ya, entonces de aquí voy a pasar directamente aquí al siguiente. Punto bajo. Nuevamente hago un punto bajo y empiezo 1, 2, 3 cadenitas. Punto picó. Punto bajo. Paso al siguiente y así. Vuelvo a trabajar toda la vuelta. Este, como les dije a ustedes, es la última vuelta. ¿Ya? Esto va a quedar ahí. Así, de esa manera. Miren. Entonces terminamos toda la carpeta y luego les muestro. Entonces ya aquí estamos con nuestra carpeta totalmente terminada. Ahí lo ven ustedes, esta linda carpeta o tapete. Ahí lo visualizo mejor, lo están viendo. Nos quedó precioso, nos quedó bellísimo. Trabajado en un solo color, anaranjado, en tejido crochet.
Espero, amigas, les guste este nuevo modelo de carpeta. Entonces, nos vemos ya hasta otro próximo video tutorial. No olviden, por favor, apoyar con ese me gusta. Nos vemos entonces y les dejo hasta otro tutorial. Nos vemos.